Bienvenidos a La Hora Feliz con el Coco Feliz y La Hora Respetuosa con el Tío Robert. ¡Comenzamos! No tengo rodilla, mi estilo brilla. Soy catedral cuando tú eres capilla. Soy maravilla, sabor quesadilla. Llenamos las salas con gente sencilla. Mando a la villa, perdiste la silla. Te dejo comedia, sabor a tortilla. Los dejo en camilla, yo soy pesadilla. De aquí a Barranquilla te hacemos papilla. Tú eres masita, yo soy el palillo. Todos los chistes los meto en bolillo. Me chupa el frenillo, que huele a zorrilla. Te fuiste a la verga, perfil dirigido. En cuanto te miro, me das el anillo. Tú eres un pubis, yo soy el rastrillo. Serás doña blanca y yo el chicotillo. Digo verdad, si no las maquillo. ¡Quemo! ¡Hermanos! Esto es un sueño, tío Robert. ¿Te acuerdas cuando esta gente no la metíamos ni en Ecatepec? Hoy estamos a miles de kilómetros de casa, directamente desde Bogotá, en la Boom Stand Up. Oye, esta gente grita muy cabrón, como que trae mucha energía, ¿qué pedo? ¿De dónde sacarán tanta energía los colombianos? No. Este no se puede parar de mover. ¿De dónde tienes tanta energía? Un aplauso para Camilo Sánchez, nuestro invitado. Gracias, gracias. Gracias, Camilito, por aceptar la invitación. No, ustedes por invitarme, muchas gracias. Sí. Lo trajimos a la fuerza, él no quería, decía, no, déjenme. Pero lo trajimos a la fuerza. Sí, no, movido la traíamos. Vámonos ya porque ya me empecé a Ya nos tenemos que ir. Pues justamente el tema del día, mi querido Camilo, gracias a ti, es síndromes. Ok. Síndromes. Ok. Síndromes. No esperaba menos. Ah, no, qué buen tema, menos. Qué buen tema para empezar. Digo, no, es con todo respeto que es Tourette lo que tienes, ¿no? Sí, es Tourette. Sí, se llama síndrome de Tourette, precisamente. Síndrome. Y tú eres, o sea, está más chido este, el de menearse, ¿no? Que el de, ¡oh, hostia puta, métemela! O sea, ¿tú crees? ¿Tú hubieras preferido el otro o este? No, pero porque no me gusta que me la metan. Pero el Tourette no lo sabe, güey. El Tourette juega sorpresas, güey. O sea, el Tourette... Tú sabes que puedes decir como, ¡oh, me gusta la verga! Perdón, señor juez. ¿Sabes? O sea, como... No, perdón, señor. Yo no tengo ese, señor juez. Que sí. Solo es... Solo quiero que Tourette. Sí me meta la verga. Oye, Camilo, ¿sabes qué me dan ganas, güey? De meterte en una tina, echar jabón y mi ropa sucia, güey. O sea... No seas mamón. No puedes traer a un comediante para insultarlo, güey. No, y lo bueno es que después la puedo secar también, ¿no? Güey, ¿estás viendo el juego del calamar en Netflix? Sí, ya. En el ya primer juego valdrías madre, ¿no? O sea, en el primer, sí, valdría mucho. Primer madre. Juego es... Jugaremos luz verde y el Camilo... ¡Ay! Ya valió madre, sí. Síndrome de Tourette, que es... ¿Y es curable o se relaja con moca? Oye, güey, ¿nunca te ha dado curiosidad pagarle un pintor para que te haga tu pintura, güey? Sí, güey. Un retrato, ¿no? A ver si puede. A ver toca, si mucho toca, toca, sí, toca ver, esos cuadros que uno los ve y se mueven así. Se mueve de los dos lados, ¿no? Epa. Sí, que da para los dos. Hay varios síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, tío Robert, que es esta gente que se enamora de su captor. Sí, como Gloria Trevi y Sergio Andrade, así haz de cuenta. Que se enamoran, o sea, haz de cuenta que entra un güey a robar un banco, sí, ¿no? Y luego se quedan ahí un ratote y la del banco es como que, ah, pues que me coja, ¿no? No sé cómo llegan ahí, pero empieza a pasar así. Llega el ladrón del banco y dice, ¡quietos! Yo no. ¿Cuántos chistes del Tourette de Camilo se pueden hacer en un día? No mames, muchísimos, güey. Sí, son muchos. La cifra se mueve constantemente. Síndrome. Hay síndrome como de la pierna inquieta, tío Robert. ¿No has visto ese? Que te dice un güey, sí, tengo síndrome de la pierna inquieta. Y entonces es un güey que tiene ahí su patita temblando. Ajá, y nada más es así. Y no te da envidia tener eso. Sí. Yo tengo el síndrome opuesto, el de la pierna muy quieta, ¿no? El de la pierna. Oye, ya me chingó el Camilo, güey. ¿Qué no era contra? Así, ¿ah, sí? ¿Que te dieras cuenta? Sigilosamente, ¡pum! Sí, vámonos. Boom, sí. Como buen ninja, güey. O ¿sabes ejemplo, a mí cuál me da mucha risa? Y supongo que aquí no van a tener ni idea de qué es. Ahí en México se conoce uno como el síndrome del jamaicón. ¿Del jamaicón? Del jamaicón. ¿Qué significa eso? En el mundial, creo que fue de Suiza, Suecia, o ve a tú a saber qué pinche mundial, mandan a la selección mexicana
y iba un jugador de las Chivas que se llamaba el Jamaicón Villegas, pero mandaron como dos meses antes a la selección a concentrarse allá para que, pues para que fueran chingones. Pero el Jamaicón Villegas como al mes dijo, al Chile extraño un chingo México, este país está muy culero, se come bien de la verga, me regreso. Y se regresó, güey, abandonó la concentración de la selección y se regresó. Y desde ahí dicen, es que te da el síndrome del Jamaicón cuando estás fuera de tu país y extrañas demasiado México, güey. ¿En serio? ¿Sí? ¿A alguno le ha dado así? ¿Algún venezolano que diga, no, extraño? Extraño un chingo el hambre, aquí hay mucha comida. Extraño mi culo sucio. Así. Sí, hoy tenemos gente venezolana. No, ya, les gusta mucho chingar a los venezolanos, ¿verdad? Sí. Uy, aquí hay muchos venezolanos. ¿Sí hay muchos? Uy, hay muchos, hay muchos. Ah, pero los venezolanos entienden que es puro cotorreo, ¿no? Que los queremos. Sí. Todos los queremos. Yo creo que el venezolano en promedio es maduro. Es maduro y entiende, ¿no? Y entiende, o sea, bien qué pedo, ¿no? No creo que se enojen. Si su presidente es maduro, ellos también. Tú, o sea, estuviste en México mucho tiempo, ¿no? Pues como dos meses. ¿Y te dio el síndrome de Jamaicón? O sea, ¿no te dio en ningún momento así de que, ay, aquí se come bien culo? O, por ejemplo, las morras no están tan chidas como en mi país. Sí, uy, sí, eso sí. Eso sí. O sea, también le tocaba a México, ¿no? O sea, el síndrome. Ay, Vallarta tiene un chiste bueno del síndrome de Down también, ¿no? Que hay caballoterapia para la gente con síndrome de Down y que sí, cuando se suben todos sus rasgos de síndrome de Down. Es de Carlos Vallarta el chiste, sí, creo, sí, de que se vuelven es normales. Que se curan con equinoterapia, o sea, los llevan con los caballos y lo cuenta mejor Vallarta, la verdad. Sí, es mucho mejor. No, lo peor es que le dice Camilo, vayan es, a su show. Es de Carlos Vallarta y dice el cojo, sí, creo que es de Vallarta. Sí, sí, creo que es de Carlos de Vallarta, pero sí, o sea, de que se suben. Pero güey, ¿tienen familia con síndrome de Down? ¿Tú? Él sí. ¿Y tú sí? ¿Y qué es de ti? Soy yo. Sí, sí. ¿Yo qué? Soy un pony. No, a ver, ¿qué? ¿Qué? Es prima. ¿Y prima aguantan chistes en la familia o sí se enojan? Les toca. Sí, les toca. Ustedes la hicieron. ¿Nosotros qué, no? Aguántense, o sea. Sí. Sí, si tienes 50 años y tienes un hijo, es tu culpa. ¿La tuvo a los 50 años? ¿Esa es la fórmula para tener un niño con Down? No me da. O con Tourette, dice. Sí, güey, es que tú y yo sí podríamos ser los bullies en un centro ahí de educación especial. Sí, o güey, podemos pedir monedas ahorita también. O sea, sí, podríamos chingar. O sea, imagínate estos cabrones bulleando así de... ¿Qué pedo, pinches paralíticos? Sí. Te sobra un cromosoma, puto. ¿Qué? Pinche enfermo. Che bola de enfermos, me dan asco. Güey, ya me lo contagió, cabrón. Lo hace muy bien. Mira, casi muchos los comediantes suelen remedarme todo el tiempo. Remedarme, sí. Y hay unos que lo hacen muy bien, como el tío. El tío Robert, sí. Sí, le sale bien. Pues es que nada más se acordó cuando no se puede rascar porque es gordo y nada más. Así, cojito, ráscame, no me alcanzo, güey. Güey, hoy estás vestido de Yomba, güey, de... ¿Quién es Yomba? De Lilo y Stitch. Así está. Eres Yomba hoy, güey, en serio. Alguien tome una foto para que seamos Yomba. Muy cagadito, ¿no? De hacerte así, mira, ya te estoy defendiendo, güey, pinche gordo. Bien, sí, enfermos, unidos, jamás será. ¿Tienes comezón o por qué estás así? No, es que me voy. Pensé que lo ibas a pagar, güey. No vi que le hiciste así, digo así. Y me quedo quieto así, me. Sí, güey. ¡Ah, sí puede! ¡Ah! ¡Bravo! A ver, no, espérate, ¿qué pedo? Así, no. Regresen las entradas, a ver. Ah, resulta que este güey camina bien y yo estoy flaco, ¿no? O sea, que...
Todo sí. Y que te gusta la gente de tu edad, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora resulta. Ahora resulta que yo soy heterosexual. Ah, ¿verdad? Ah, ya sabía que me ibas a decir eso. Ya sabía que para allá ibas. ¿Qué pasó, güey? Ya traes un desmadre que se te cayó. Sí, se me cayó mi cachucha. Ah, la cachucha. Ah, bueno, entonces, mira, como no sabemos cuándo te vamos a tener próximamente en La Hora Feliz, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos los comediantes que hemos invitado. Si tuvieras que chupar por fuerza una mano sucia o un pito limpio, ¿qué elegirías? La mano está muy sucia y el pito está muy limpio. ¿Tienes que chupar la mano hasta dejarla limpia? O el pito hasta dejarlo sucio. La mano está sucia, tal vez de vagabundo. O sea, es mano sí, sí. Sucia de sí. Así. Pues es que una cosa es lo que quiera yo y una cosa es lo que quiera el Tourette, ¿no? Okay. El pito. Ah, la chica. No. No, Tourette. No, no, Tourette, yo no, quería no, la mano. Quería la mano. Tourette. Son las dos. Te odio, Tourette. Amigos, muchas gracias. Camilo, eres un maestro, güey, la neta. Ayer vimos el show de Camilo, es un maestrazo. De verdad, si se quieren quedar, tendrán cagadísimo que hablar con Camilo. Tendrán que hablar con la gente de aquí del bar porque se avecina la segunda función del lugar. Entonces, paguen sus cuentas, hagan lo que tengan que hacer. Pero de nuestra parte, eternamente agradecidos por este showzazo. Gracias. Gracias, Camilo. No, ustedes, muchas gracias. Gracias a la producción. Una vez más, Juan Peláez, toda la banda de Boom. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.